Amigos, lo primero que vamos a realizar en nuestra pantalla va a ser marcar si queremos hacer líneas rectas o curvas, en este caso línea recta. Verificamos nuestra señal, la estamos recibiendo desde los satélites y vamos a marcar nuestro primer punto de referencia, que es el punto A. Ahora desde este punto vamos a llevar nuestro tractor hasta el final de la parcela o mínimo 30 metros para marcar nuestra otra referencia. Este será nuestro punto B y es lo que necesitamos. Ahora nosotros en la pantalla vamos a ponerle clic en el punto B. Automáticamente es la línea recta, le vamos a dar importar para ponerle nombre. En este caso yo le voy a poner suscríbete para que no se les olvide y lo hagan, para que sigan viendo este contenido. Y aquí viene lo bueno. El sistema en automático nos va a marcar las líneas rectas del lado derecho, como pueden ver. También del lado izquierdo. Podemos observar aquí la velocidad a la que podemos trabajar. Y la señal, como ven, aquí está al 100%. Aquí le vamos a dar comenzar y en automático el sistema ya va a controlar lo que es nuestro volante para manejarse en línea recta. Aquí nosotros vamos a bajar el cincel, como pueden ver llevamos el lienzo a un lado, pero ya no vamos preocupados por ir de manera recta. El sistema en automático nos lo guiará y hará un trabajo de mucha precisión. Aquí en la pantalla se marca en oscuro las líneas que vamos trabajando y también nos va a marcar la velocidad. Recuerden, si ustedes están interesados en adquirir uno de estos equipos de FJ Dynamics, que es un auto steering kit, les voy a dejar toda la información en la descripción y recuerden mandar el código para que les hagan su descuento de $500. Esta es la primera prueba que realizamos. Ahorita en el video van a ver todo lo que puede realizar este equipo. Aquí ustedes pueden ir viendo la precisión con la que trabaja este equipo. Con mucho cuidado vamos a bajar, como pueden ver en qué línea estamos trabajando, para hacerles una toma extra que ustedes puedan observar de qué manera se ve de abajo del tractor. Aquí les voy a dejar esta toma, aquí se ve bien. Amigos, ustedes desde ese punto van a estar observando con qué precisión se está trabajando. Pueden ver las líneas que hemos dejado de forma paralela una a otra. Vean con qué precisión estamos trabajando, con un margen de error de 2.5 centímetros. Nosotros vamos despreocupados y podemos ir observando y cuidando otras cosas. Observen que en automático se va a alinear el tractor. Aquí en la pantalla vean, llevamos cuatro líneas trabajadas y vamos a bajar nuevamente con mucho cuidado para que se observe en el piso cómo van estas cuatro líneas. No llevamos la preocupación de que se nos vaya a ir para otro lado, va a ir siguiendo la misma línea recta y como vimos en la pantalla, llevamos cuatro líneas trabajadas y todas a la misma distancia. Aquí pueden observarlo. Vean, aquí cómo se alinea solo el tractor. Nosotros no vamos a mover el volante. Él ya sabe por dónde va a entrar a trabajar. Observen aquí qué precisión.
podemos observar a los lados, que no vamos a traslapar o hacer trabajos de más o repetir nuestro trabajo. Vean este lado y vean el otro lado, está perfectamente alineado. Recuerden que este equipo se lo podemos instalar a cualquier tractor, no importa la marca, no importa el año, siempre y cuando tenga su transmisión automática, y podemos realizar el trabajo con diferentes implementos. Podemos utilizar la rastra, podemos utilizar el cincel, sembradora, aplicar fertilizante o fumigar, todo esto con mucha precisión. Voy a subirme. Ahora que vamos muy cómodos, sabiendo que vamos haciendo un buen trabajo ya de forma automática, quiero recordarles que hoy en día la agricultura se ha vuelto más exigente en hacer todos los trabajos de precisión para tener mejores rendimientos. Nosotros, con la instalación de este equipo de auto-steering kit de la empresa FJ Dynamics, vamos a tener grandes ventajas. Una de ellas va a ser la optimización de los recursos que tenemos. Vamos a gastar menos diésel porque no vamos a duplicar trabajos. También lo que vamos a obtener va a ser mejor aprovechamiento de nuestro espacio, porque vamos a tener todo el espacio bien ocupado de manera muy precisa. También todo esto nos va a influir en el rendimiento. Vamos a tener nosotros este equipo mucho más barato que otros equipos en la actualidad aquí en México. Entonces ya es un precio muy razonable, ya es más costeable estar utilizando estas tecnologías, y ese va a ser el siguiente paso que vamos a dar para mejorar nuestros rendimientos. Hay que esperarlo, aquí ya viene llegando. Como pueden ver, viene solo y de una manera muy precisa va a completar ya lo que es esta franja. Como recordarán, en este estuche vamos a transportar nuestra base RTK, que es muy importante. Nosotros tenemos con esta base una señal de 10 kilómetros a la redonda y ya no necesitamos pagar anualidades, ya es nuestra. Esta base la podemos mover a los lugares que vayamos a trabajar. Quizás necesitamos salir de nuestro mismo municipio, estado, y podemos transportarla junto con nosotros. Esta base va a mandar las señales a las antenas que tenemos encima del tractor, que ahorita se van a ver. Aquí pueden observar las antenas que van a estar recibiendo la señal para poder geoposicionar y poder guiar el tractor. Aquí abajo vamos a tener el sensor en el eje. Este va a detectar los movimientos que se tiene para poder corregirlos. Va a mandar la señal al IMU para poder corregir nuestra dirección. Y este es nuestro volante, que va a estar guiado por un motor eléctrico que se encuentra aquí atrás. También tiene su soporte para poder hacer esos giros. Va a estar conectado a lo que es nuestra pantalla, igual que todos los otros elementos. Toda la información la vamos a poder estar observando aquí, y vamos a estar haciendo el trabajo que queramos realizar.